Os doy la bienvenida, mis amadas Aries y mis estimados Aries, al canal. Yo soy Laos y este es el vídeo para Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Sean de la condición que sea, en cualquier situación, si estáis interesados, interesado en un Aries, una Aries, tenés que aplicar lo que yo diga como si fueras tú Aries. Tienes que aplicártelo a ti misma, a ti mismo. Aries, ¿qué energía siento? Pues siento mucha energía. Se ha caído. ¡Uy! Se ha caído las de copas. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué estupendo! ¡Qué estupenda entrada! Siento mucha energía, como iba diciendo, para ti este mes. De hecho, siento que incluso te puede estar costando contenerte. Es un mes donde, aparte, es tu cumpleaños. Ha sido tu cumpleaños, perdón. Felicidades. Y lo que yo siento es que hay como un desbordamiento de energía. Yo no sé si va a ser para todos, si solo para algunos Aries. Obviamente para todos no creo, ¿verdad? Pero siento que tienes tanta energía que se desborda. Carta que tenemos gobernando el mazo es 4 de bastos. Bueno, pues nos dice que esa energía verdaderamente sí que puede en algún momento ser demasiada. Pero parece que vas a ir aprendiendo cómo manejarla, cómo controlarla. Aparece prosperidad, éxitos y bendiciones que vienen para ti. Te veo... siento comunicaciones en la distancia. Siento alegrías en la distancia. No sé qué significa, Aries. Efectivamente, tratas de poner tu cabecita en orden. Uf, mucha espada hay por aquí, ¿no? Te veo tratando de poner tu cabecita en orden, tus sentimientos en orden. Aparece como si hubieras tenido que estar tomando decisiones, Aries. Algunas de ellas no te han gustado, por supuesto. Te veo con miedos hacia el futuro, sintiéndote en algún momento perdida, perdido. Siento que estás tratando de ver qué es lo que hay que hacer, cuál es la decisión correcta que tienes que tomar. Los que no la hayan tomado la van a tomar y va a ser correcta, te dicen aquí las cartas. Siento en este caso una situación de tristeza, como estaba diciendo, se te puede desbordar la energía. Puedes tener tanta energía que eso te colme, que no puedas controlarla. Necesitas plantarte, tomar tierra. Visualiza que eres un árbol, que tus pies son unas raíces que se meten en la tierra y que tu energía se descarga. Déjale a la madre tierra esa energía para que la recicle de nuevo. Siento también, siento que hay una barrera en ti, siento que has estado poniendo barreras. Hay comunicaciones con respecto a una persona del pasado, es alguien que vuelve. Vamos a ver, tienes aquí una comunicación de una persona. Vamos a cortar antes. Y... un momentito. Sanación. Me han dicho en la cabecita sanación. Necesitas sanación con respecto a una situación que tú todavía no olvidas. Me dice, hubo un largo viaje con una persona. Es un viaje de sabiduría, es un viaje, fue una conexión de sabiduría. Espérate que no me estáis viendo las cartitas. Fue algo que se terminó, tú has estado poniendo barreras en esa situación. Te diste cuenta que esta situación era bastante complicada, pero esta persona no te olvida. Es como si tuviera pensamientos que no puede controlar. Yo siento que está haciendo alguna cosa y de pronto le viene a la cabeza. Mucho cuidado con tu fuerza, Aries. Apareces con muchísima fuerza mental, como te estoy diciendo. Tanto que se puede desbordar, pero además tu energía yo la siento que la puedes estar enviando a otras personas o incluso a esta persona del pasado. Y esta persona lo puede estar captando, por eso se acuerda de ti. También sale bastante dañada o perjudicado esta persona por las relaciones, fíjate. Aparece llorando, ¿eh? Yo siento que esta persona ha tenido una mala, ¿cómo decirlo? Mala experiencia, malas situaciones
que le han hecho no entender hacia qué, cuál era su camino en la vida, cuál era su misión, o cuál era su destino, mejor dicho, más que su misión, perdona. Es que este mes quiero hablaros también un poquito de la misión de vida al final. Ah, y también he pedido a Rafael, al Arcángel Rafael, que nos hable, nos dé algún mensajito en general. ¿De acuerdo? Me dicen que esta persona ha estado sufriendo, está sufriendo o sigue sufriendo y que tiene una comunicación poco positiva. Vamos a ver. ¿Qué se refiere con esto? Me dice que tú ya tenías tu vida en equilibrio. Me dice que tú estabas centrándote en tus propias cositas, en tu propio futuro. Has decidido. Yo veo que tú has decidido cerrar la puerta a esta persona, pero esta persona vuelve a aparecer. Te ve en paz, te ve en armonía, te ve creciendo para ti misma o estando en una estabilidad. Y ahí precisamente es donde esta persona lo siente, lo sabe. Y me dice que se acerca a ti. Se acerca a ti. No hay un alma gemela, no hay con esta persona una conexión. Sí hay una relación kármica. Sí me dicen que hay que aprender cosas de esta persona. Vamos a preguntar sobre ese karma, qué es lo que habría que aprender. Siento también. Aquí tienes que tener cuidado porque yo siento que te ha estado echando culpas. O te has sentido, o te ha hecho sentir culpable, o tú te has sentido culpable. Y no es tanto así, ¿eh? Vamos a ver, misión con esta persona. Misión con esta persona es el apreciar aquello que has perdido. O sea, esta persona tiene que. La relación que hay con esta persona, o sea, el aprendizaje, perdón, que hay con esta persona, tiene que ver con valorar. Valorarte a ti, valorar lo que tú has perdido y que esa persona valore también lo que ha perdido. ¿Qué ha perdido esa persona? ¿Te ha perdido a ti? ¿Qué has perdido tú? ¿Has podido perder tiempo? ¿Has perdido perder ánimos? ¿Has podido perder autoestima? Quizás por una mala gestión de la situación, quizás porque tú has permitido, te has abierto. Daos cuenta que los demás tienen el control que nosotros cedamos siempre. Eso me lo está diciendo, yo creo que el Arcángel Rafael, que ya va llegando. Lo que vaya a decir no tiene nada que ver con esto, quizás es un mensaje nuevo, no tengo ni idea. Te dice, hija mía, hijo mío, tú has cedido el control a esa persona, has permitido que esa persona te adapte a cómo querías que fuera. Tú no eres así. Son tus miedos, son tus inseguridades las que te han hecho así. Las que te han hecho cometer ese paso en falso. Dar ese paso en falso. No pasa nada. No es simplemente la persona que debe estar en tu vida. Estoy contigo. Lo sabes y piensa, siente y vive esta sanación que traigo hoy. No solo has hecho tu mejor esfuerzo, sino que has hecho más. Y aún así esa persona no ha podido o no ha querido verlo. Es por eso que tú te estabas sintiendo con tanto estrés, tanta ansiedad, tanta tristeza en tu corazón. Quizás tus lágrimas incluso se han secado, porque sabías que estabas dando tanto, tanto de ti, tanto de tu alma. Has entregado tu alma porque te sobra, porque eres amor, porque tu corazón, lleno de pureza, no tiene límites en su generosidad. Pero tienes que avanzar. Vas a ir hacia una nueva luz, aunque ni siquiera quieras saberlo, ni siquiera quieras decirlo. Hay miedo. Pero tranquila, ya sabes que estoy contigo, pero tranquilo, yo te llevaré de la mano. Tienes que romper esas barreras. Donde no hay amor,
No hay luz, no hay seres de luz que te puedan ayudar. Siempre este tipo de situaciones tan fuertes, tan profundas, tan agresivas y que agitan tu vida con tanta violencia, tienen una razón. Siempre son por algo. La razón de esta situación es quitarte aquello que no era para ti, aquello que no era para tu vida, porque estaban opacando tu luz, estaban oscureciendo tu luz, esa luz que hay en tu alma. Esto ha sido una explosión para que se rompa la cáscara que se ha creado en torno a tu luz, para que tu luz vuelva a brillar, para que sepas quién eres, lo que verdaderamente eres. Eres Dios, eres una parte infinita de Dios. Permítete llegar a la puerta de luz, yo te acompaño. Bueno, pues esta siento que ha sido la canalización. No sé si ha sido corta o larga, la verdad, pero hay partes como un poquito largas que las recortaré, ¿vale? Así que las estáis viendo como un poquito lo más resumido que haya podido. No sé por dónde voy, creo que tenía bastante que ver el mensaje con esto. Creo, no sé. Parece mentira, pero no recuerdo mucho. Lo único que recuerdo es el puente, la puerta de luz. No es que haya caído en trance ni nada, ¿eh? Lo que pasa es que no. Muchas veces no recuerdo. Bueno. Es curioso, ¿no? Listo, dicho esto, siento que tienes que tomar decisiones, Aries. Siento que necesitas tomar decisiones de una vez con respecto a esta persona del pasado que no te suelta, no te deja. ¿Por qué? Porque intenta cada vez que puede conseguir algo de ti, pasar el rato. No le veo un interés verdadero, no le veo. Le veo como un juego. No sé si te lo he dicho antes de la canalización porque ya he olvidado todo. Pero yo le veo en una sensación, en una situación de juego. Va, viene, se esconde, se va. Siento, mira, hay un mensaje. Esto viene de la Oquía y te está diciendo: esta persona te habla, te busca, te dice. Y luego ves que, no sé si es el fin de semana o entre semana, no sé, pero creo que es el fin de semana. Es como si cada vez. Me hacen risa porque es ridículo, la verdad. La forma de actuar de esta persona. No sé, no va a ser para todos los áreas, ¿vale? Pero me dicen los guías que al principio te habla y luego, conforme va llegando el final de la semana, ya cada vez te habla menos, el fin de semana no te habla. A mí me parece ridículo este tipo, esta forma de actuar. Creo que es infantil. Me río porque es que no es. O sea. No sé, es que no se le puede decir ni nada, simplemente es que no quiere. ¿Y qué pasa? Me parece mucha cobardía en sí. No sabe, es que es una persona que a la hora de la verdad no sabe enfrentarse a las cosas, Aries. Igual que tú, yo aquí te estoy viendo que tú eres. Bueno, aquí, claro, te sale el fuego. Y yo te veo aquí enfrentándote a la situación, fíjate, aunque tengas que esperar, aunque tengas que pensarlo antes. Incluso porque hay muchos Aries que están aprendiendo de su propia energía y aunque Aries normalmente no se para a pensar y lo dice todo sin pensar, luego se arrepiente porque es muy noble, por supuesto, pero bueno, se arrepiente si se tiene que arrepentir. Pero yo te siento como que ha estado incluso parándote a pensar, o sea, fíjate, ha hecho ese esfuerzo para pararte a pensar y decir, bueno, vamos a ver cómo afronto yo esto, cómo lo hago bien, cómo. Y aún así, esta persona no lo ha valorado. Esta persona no ha sido capaz de enfrentarse madura o de una forma adulta, mejor dicho, a esta situación. Así que a mí, con respecto a esa persona, que me aparece mucho de signos agua y tierra, Aries, pues yo siento que tienes que marcharte o alejarte. Vamos a ver qué pasa. Te dicen que esas relaciones, que las relaciones del pasado, están apareciendo como muchas relaciones del pasado, parece. Me dicen que no son sinceras.
que hay que cortar, hay que terminar con esa situación. Solo se acercan por un interés, te dice. Bueno, cambiando de tema, ya me he aburrido yo del pasado, pero es que aquí hay un tema que quiero tratar. Te dice que tienes que ser cuidadosa, cuidadoso en tu camino. Viene un amor que me puede tardar un poquito, que puede ser lento, o que tú sientes que le cuesta mucho tomar decisiones. ¿Por qué le está costando tomar decisiones? Tiene dudas. Tiene dudas esta persona, pero me dicen que es una persona guiada espiritualmente. Viene del cielo guiada hacia ti. Ay, qué gran pasión. Me dice que es una persona que te honra. Oh, qué bonito. Esta persona sí me gusta a mí para ti, Aries. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver, ahora seguimos sacando. Mira, me dice que para algunos va a tardar un poquito, ¿vale? Y para otros me dicen que el hecho de que tú hayas estado aprendiendo sobre ciertas lecciones en el pasado ha hecho que hayas decidido ir un poco más despacito, quizá en conocer a una persona, no abrirte tan de repente, que sea una persona que realmente veas tú, que tiene cierto interés, que insiste, que va insistiendo, pero en un continuo, ¿no? Hoy, mañana desaparezco, hoy vuelvo, ¿vale? O hoy vuelvo, mañana desaparezco. Sino una persona que tú has ido viendo, que realmente ha ido poniendo poquito a poco interés, te ha ido conociendo, sin prisa, sin exigencia. Me dice que eso te ha hecho, bueno, pues que esta persona también tenía sus dudas, me aparecen miedos en su pasado, situaciones por las que ha sufrido. Me habla de una persona de fuego o aire, parece ser, si no me equivoco. A ver. Bueno, no me sale el signo ahí. Vamos a preguntar por los signos de esta persona para asegurarnos, ¿vale? A ver qué más nos puede salir. Los signos no son tampoco como me dijo el otro día, me escribieron un mensaje que me hizo mucha gracia. Creo que se llamaba Sole, no recuerdo en qué signo, creo que fue en Capricornio o Libra, no recuerdo. Pero me dijo, ¿qué más da el signo? Me da igual quién sea, que venga y ya. El signo me da igual, me hizo mucha gracia. Pero bueno, vamos a preguntarlo, a ver qué nos dice un poco más de esta persona, porque me están llegando cartas muy bonitas y sentimientos muy bonitos. Aparece mucho también de... Siento tierra y aire sobre todo. Puede ser fuego. Es que no sé si es fuego y aire o tierra y aire, ¿vale? Porque al estar tú como fuego, yo te diría que puede haber por ahí Tauro, puede haber Géminis, puede haber algún Leo. Bueno. Me aparece muy bien, ¿eh? Con esta persona vas a tener aquí un exitazo. Mira, te sale hasta matrimonio. Vaya, y aquí también. ¡Oh, qué bien, qué maravilla! Me dice que hay dudas, ¿eh? Efectivamente aparecen dudas. Pero mira, mira qué matrimonio tenés aquí. Tachán, tachán. Aquí nos vamos con el cura y nos vamos a celebrar todo. Ya me invitarás, Aries, a esta relación tan bonita que te llega. ¿Qué te parece? Pues me parece que es una relación bendecida, desde luego. Es una persona de las que pocas veces se encuentra. Aparece un complemento. Siento que vais a hacer una muy buena pasta, una muy buena... no sé, es como la pieza del puzzle que te faltaba. Siento mucho eso. Hay dudas todavía, no te preocupes. Deja que las cosas vayan poco a poco. No fuerces. Simplemente no quieras hacer las cosas rápido. Que la otra persona tampoco, por supuesto. Simplemente ve dejando que las cosas fluyan, que te vaya conociendo, que tú vayas conociéndolo, porque oye, quién sabe si esta persona luego a ti no te interesa, quién sabe si eres tú quien después dice, pues no es la persona que me gusta, pero hay que conocer a las personas, sin ilusionarse, sin necesidad de empezar ya desde cero a sentir algo, tratando de parar eso un poquito. Me va a decir, pero Laos, los sentimientos no se pueden... esto me lo dijeron a mí hace muchos años, una amiga. Los sentimientos no se pueden controlar, sí se pueden controlar. No, de hecho, es un problema porque no nos enseñan cómo controlar los sentimientos. No digo que sea fácil, no digo que se pueda hacer con un clic, pero
Es algo que sí se puede hacer y se llama inteligencia emocional. Y es una forma de gestión emocional propia para nosotros mismos. ¿Cómo podemos gestionar esto? Sabiendo que debemos calmarnos, sabiendo que ante una situación difícil, una situación compleja, tenemos que tratar de permitir enfriar todo y que esa situación un poco se enfríe, dar un paso atrás, no empezar, por ejemplo, imagínate que hay una discusión, sea en el trabajo, en la relación, en lo que sea. ¿Qué tienes que hacer? ¿Entrar y gritar tú más para que te hagan caso? No. Saber, callar, parar, alejarte, reflexionar y luego venir con argumentos, no con palabras de las cuales te puedas arrepentir luego, en el momento. Eso es inteligencia emocional. Seguimos. Los guías saben mucho de inteligencia emocional y de hecho aquí te aparecen cartas de guía. Los guías o los ángeles utilizan mucho eso y su energía es muy relacionada con la gestión de las emociones. Por eso es muy bueno estar en contacto con ellos. Más. Eso, me dicen que no hay que forzar las cosas. Para mí me dice que es una realización en temas de matrimonio. Hombre, obviamente te estoy hablando ya a largo plazo porque me dice esto ya para largo plazo. Pero ahí está, ¿eh? Fíjate qué bonito. Tienes un sol, una justicia. Mira, un sol estupendo aquí que te va a traer equilibrio, felicidad, hijos. Hay embarazo de por medio, así que si todavía no quieres, hay que tener cuidadito. ¿Qué está pasando con los embarazos este mes? Sale embarazo por todos lados. Sale embarazo. Pero bueno. ¿Qué más, qué más, qué más? Incluso siento personas que no tenían ya pensado tener hijos o que no estaba en sus planes. Siento mucho eso. Esta persona de la cual yo te estaba hablando me dice que yo creo que tú o que hay muchos Aries que ya no estaban creyendo en el amor, pero me dice que de repente y casi sin esperarlo va a llegar esta persona a tu vida. Esta persona realmente va a honrarte y respetarte. Como digo, está guiada espiritualmente, viene de parte de los espíritus, ellos están llevándolo hacia ti. Y hay un gran amor, una gran pasión y un futuro muy bonito juntos, ¿eh? Qué tirada más buena y más bonita, Aries, la verdad. Va a ir hacia adelante y una escalera al cielo. Una relación de éxito, Aries. Creo que el mes pasado. No. No me acuerdo. Pero es que me sale Aries como si te fuesen a dar algo. Un regalo. Yo creo que muchos de mis Aries van a comprometerse en breve. O van a tener un compromiso o algún regalo especial. Ha podido ser quizás por tu cumpleaños, ya que hemos dicho también que era el cumpleaños, pero me aparece. Vaya, que no me lo estoy inventando. La carta de la caja, que aquí dice, tú recibirás un don, un regalo. Pues puede también ser, desde luego, esta relación es un don, porque esto es un regalo, esta persona va a hacer que tú en sí te expandas más todavía, que tus virtudes sean mayores, sean más fuertes, sean más abiertas todavía. Me dice que habrá cosas que resolver. Cosas que vienen en la relación, como he dicho, puede haber dudas, puede haber situaciones del pasado. Siento mucho que te tengo que decir, lo siento mucho decirte, siento mucho que te tengo que decir que ya sé lo que es. Aquí está. Aries, tienes que confiar. Te dicen aquí las cartas. Que esta relación es maravillosa y los guías me han dicho, el problema es que no se lo cree, es tan buena esa relación que no se lo cree, muchos de mis Aries ya están viviendo esto. Mira, me dice que es una persona con valores, una persona sólida, los signos que me salen ya lo he dicho, una persona que te puede aportar estabilidad con vistas a futuro, no es un niño, no es un jovencito, aquí me sale con barba. No sé si lleva barba o si es una representación de la madurez. Pero esta persona sí es muy válida para ti. Y esta persona
pudiera estar hablando de almas gemelas, llamas gemelas, este tipo de situaciones. Pero esta persona sí viene con, como digo, con firmeza, no viene con tonterías, no viene para medias tintas, hoy aquí, mañana, adiós. Este mensaje, todo esto también viene para los solteros, solteras, ¿eh? Para las personas que estaban en soledad, me dice que pueden al fin encontrar con esa persona que verdaderamente llene y haga plenas sus vidas, con una estabilidad, sobre todo a solteros de larga duración, ¿eh? O sea, solteros que llevaban ya tiempo. Siento mucho que esta relación se puede iniciar a través de conexiones o que al principio va a haber mucho tema de teléfono, celular, WhatsApp, redes sociales. Vamos a ver qué más. ¿Qué más siento para vosotros, mis Aries queridos? Bueno, esta ya la habíamos visto, que era el 3 de copas y el mundo. A ver, ¿qué más? Aquí está todo tu fuego. Todo tu fuego. Esto me sigue hablando de la misma relación para mí. Me habla de una relación plena, de un matrimonio, de la realización de muchas cosas que van a venir para ti. Pero me dice que es una persona que respeta tu espacio, fíjate. Me dice que va a ser como una gran amistad. Una persona que te comprenda, que sepa lo que necesita, que conozca tus necesidades y no mire solamente las suyas, sino que también esté pendiente de las tuyas. Qué bonito, ¿no? Pues todo esto me lo van diciendo los guías. A ver. Siento también, a ver qué más vemos por aquí. Hay nuevos mundos que se abren con esta persona para vosotros. Seguramente a largo plazo podáis estar, o lo vas a ver todos los días, o vas a hacer un negocio con esta persona, o vas a tener, o lo vas a conocer en el trabajo. Hay mucho de ese tema con la llama gemela, con el alma gemela. Bien. Lo siguiente de lo que tenemos que hablar es de otra persona, de otro tipo de relación que también van a estar conociendo a alguien. Hay personas cuya relación se ha roto por un engaño o que su relación está muy fría y están conociendo a alguien más, porque la otra persona ya prácticamente no quiere nada con ellos. La verdad es que me dicen que en este caso hay que cuidar de tu propia salud, de tu propio bienestar, permitirte crecer. Y hay un karma en todo esto que tienes que aprender. Vamos a mirar también ese karma ahora. A ver qué nos dice. Vamos a mirar con la Lenormand, a ver qué karma nos sale, ¿no? Siento que es como si me dijesen, mira, esta relación, Laos, ha sido muy buena. Ha sido una relación larga, pero poco a poco ha ido cambiando. Poco a poco se ha quedado estancada o bloqueada. La otra persona ha cambiado mucho de actitud. Siento como que cada vez ha estado más desencantada, más desilusionada, menos cariñoso, menos cariñosa. Y está pensando en sus propios temas. Me dice que piensa solo para sí misma, para sí mismo. Karma. El jinete, la casa y la cigüeña otra vez. Tenemos doble de cigüeña, ¿eh? Tenemos doble cigüeña. El karma de esta relación ha sido y es algo. Un momento. Y árbol otra vez, ¿eh? Y casa y torre. Y está aquí, en este caso, las dos cartas, aunque esta sea la torre, no es la torre del tarot. Esta torre representa solidez como la casa. Es muy curioso, pero me hablan mucho. Y aquí el árbol, árbol y árbol. Algo pasa por aquí. Hasta aquí. Bueno, vamos a ver. Yo lo que siento, Aries, nos habla de que esta relación, el karma que hay con esta relación es valorarse el uno al otro. Es el aprender a respetarse hasta que siento que es como decir, por todo lo que habéis vivido en esta y otras vidas, es tiempo de querernos de verdad y liberarnos el uno al otro.
Siento que esa otra persona, por sus miedos, quizá incluso no ha pensado, solamente ha pensado en sí mismo en estos momentos. Tú te has quedado esperando una respuesta a una incertidumbre, es como si no entendiese muy bien lo que ha ocurrido. Me dice que hay confusión, pero te dicen, es momento de cuidar de ti misma, de ti mismo, de empezar a crecer tú. Esta persona se ha marchado. Se ha marchado a voluntad. A mí aquí. Vamos a ver si hay algo de brujería o cosas así, pero no me sale. Me sale que se ha marchado a voluntad. Y te dice, ¿por qué me están diciendo los guías? ¿Por qué? Esto es porque tú te lo estás preguntando. Pues yo creo que es simplemente porque no ha pensado o no ha sido capaz de ver que podía hacer daño. Solamente está pensando en esa parte de sí mismo. Y si eres tú quien está teniendo esa otra relación, lo que te dicen los guías es que precisamente también depende de ti cerrar esto. Pero de una forma sana, de una forma luminosa, amorosa. Es lo que ocurre, me quitan la voz. No eres capaz de expresarlo. Me parece a mí que muchos de vosotros, Aries, perdón, habéis conocido a alguien, pero no sois capaces de admitirlo, aceptarlo o publicarlo, vamos a decir así. Ya me ha venido la voz. Entonces, esto tiene que ver sobre todo con la forma en que estáis enfocando o gestionando esta situación, de cómo estáis haciendo que funcione. Creo que aquí lo que te están diciendo buenamente los espíritus y las cartas, los guías y las cartas, es que seas sincera, que te abras, que permitas que las cosas sucedan. Yo te veo iniciando un nuevo camino. Para las personas que están siendo engañadas de Aries, siento lo mismo, siento un nuevo camino y una nueva persona para ti. Para ambos me aparecen signos de tierra nuevos que no conocéis. Sale mucho tierra, ¿eh? Tauro, Virgo, Capricornio, futuro. Me dice que quizás estás sintiendo que estás pasando por una situación negativa, por una situación difícil, que no sabes cómo puedes enfrentar esto, pero esto va sobre ti. Esto va sobre ti. Aries, esto no va de cómo pasan las cosas, esto va de tu felicidad. Así que eres tú quien finalmente tienes que buscarla. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia aquí? La forma en que lo hagas. No hay una forma agradable para las dos partes de romper una relación. Yo creo que nunca, no sé. Pienso. Pero hay formas respetuosas, al menos. Yo creo que con esto ya lo he dicho todo, porque aquí me está diciendo lo que ya no digan más, que está el punto. Así que ahí me callo. No sé por qué me han callado. Normalmente no me callan, me hacen hablar mucho, pero creo que es porque es un asunto serio, Arias. No sé, me estoy sintiendo demasiado. No sé, y bueno, y vosotros me lo notáis, porque sabéis que va cambiándolo la voz según lo que adquieren. Me hacen sentir muy serio, muy. No sé, es como. Siento que tú te estás decepcionando a ti misma, a ti mismo, que tú te estás sintiendo mal. Como diciendo, tengo una oportunidad de estar con alguien nuevo, alguien que me quiere, alguien a quien yo quiero, pero por otro lado, hay algo en tu interior, o es cobardía, o es miedo a qué va a pasar. Pues piensa, mira cómo hacer eso. No tiene por qué ser de un día para otro, pero se pueden hablar, hay que hablar las cosas. Obviamente no con todo el mundo se puede hablar, también soy consciente yo de eso, ¿eh? Hay parejas que no permiten eso. Pero, como te digo, hay alguna forma, tendrá que haber otra forma de atajarlo. Pero los guías te dicen que esto depende de ti, que es tu felicidad y que tú sabrás lo que estás jugando. Hasta ahí te dicen. Ahora, lección de vida. Lección de vida con la cual deberíamos trabajar este mes.
Mes de mayo, ¿vale? No sé si lo he dicho, llevo todo el rato y no sé si he dicho que es mayo, pero bueno, lo estoy poniendo en el título. Vamos a ver, para mis amadas Aries, mis estimados Aries, queridos todos mis almas de luz, bendecidos seáis. Y vamos a ver qué nos aconsejan que trabajemos este mes. Los Aries. La felicidad, pues claro. Pues, ¿y qué te estaba yo hablando? Esto va de ti, de tu felicidad. Si es que los guías van por delante, queramos o no. Me parece increíble. Fíjate además qué carta tan bonita y tan curiosa. Te la pongo cerquita porque estas cartas tienen esa energía, además es verde y azul, que es una energía de sanación. Tienes que tomar conciencia de que ser feliz significa que estás en el camino correcto, Aries. Eso es ser feliz. En el camino correcto que nuestra alma designó o que nosotros designamos antes de entrar en esta tierra, en esta encarnación. Fluye con tus emociones. Ser feliz no es alcanzar esto, aquello, aquello. Es estar donde tienes que estar. Por eso te estaban diciendo los guías antes. Esto va de tu felicidad. Esto va sobre ti. Ahora me va a decir, bueno, ¿y cómo hago yo para ser feliz? ¿Cómo trabajo yo la felicidad de la lección de este mes? Haciendo aquello que tienes que hacer, aquello que tu alma te dicta, estar en consonancia contigo. Libérate de egos, de orgullos, de limitaciones, Aries. ¿Qué es lo que te hace infeliz? Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué te haría feliz ahora mismo? ¿Saber de X persona? Por ejemplo, por decir algo. ¿Te haría feliz verdaderamente? ¿Me estás contestando en estos momentos con orgullo o con pleno amor en tu corazón? Si la respuesta es, te estoy contestando con pleno amor en mi corazón, ya sabes lo que tienes que hacer. Si me estás contestando con orgullo, hay que trabajar el orgullo, Aries. ¿Vale? Hay que trabajar eso y entender que yo entiendo, ¿eh? Entiendo todas las posturas porque no soy tampoco ignorante en eso. Pero en el orgullo no podemos vivir. Al menos, mejor ¿cómo se dice esto, no? En apartar, en dejar atrás y seguir tu propio camino. Pero no te quedes como esperando, pero diciendo, no, pero yo no voy a llamar. No, pero yo no voy a hacer esto. No, no, pues no te quedes ahí tampoco. Porque es que te quedas ahí. Sigue hacia adelante. Que tu orgullo sirva para sacarte adelante. Para eso. Está bien el ego en cierto momento y en ciertos límites, o sea, en cierta medida. En ese ego que a veces nos dice, no, yo tengo que salir adelante por mí mismo y salimos. Pero el orgullo te deja atrapado. Ten cuidado. Esto es lo que te estoy diciendo y yo ya no sé ya ni lo que estoy hablando, la verdad, Aria. Espero que estéis muy bien. Bendiciones que vengan del cielo para vosotros. Espero que os haya gustado la lectura. Espero vuestros comentarios. Muchísimas gracias por todo. Os quiero tantísimo, somos una gran familia, o eso siento yo. Tantas personas que me habéis preguntado que sí, cómo estoy, que estoy bien, que mi familia, todos estamos bien, todos seguimos bien, muchísimas gracias. Espero que os cuidéis mucho y que todos estemos bien pronto. Tened paciencia porque esto todavía es largo. Así que hay que armarse de energía, saber que estamos bien. Y las personitas que estén malitas, que también me han hablado algunas, pues muchísima fuerza y se va a salir de esto. Abrazos del alma. Hasta el próximo vídeo.